La quinta edición del Pride, la de este 2019, ha vuelto a poner a Torremolinos en el epicentro de la reivindicación de los derechos LGTBI. Bajo el lema 50 años siendo visibles, se celebraba la gran manifestación del orgullo que este año además ha contado con la participación de más carretas, hasta un total de 10. Y de esta forma, cerca de 60.000 personas han llenado las calles del municipio en estos días de fiesta y reivindicación. El orgullo de Torremolinos ha vivido, por tanto, su año con mayor número de asistentes, cumpliendo así de sobra con todas las expectativas. Hemos congregado a muchísimas personas diferentes, no solamente del colectivo, sino personas de cualquier ámbito que han querido venir a disfrutar a Torremolinos de estos días festivos. Unos días con muchísimo color, en los que hemos tenido además un tiempo excelente. Se vivió sobre todo el domingo en la playa un día espectacular, y yo creo que bueno que estas estas novedades, estas cositas nuevas que hemos introducido han funcionado bastante bien. Además, según Blanes, congregar a 60.000 participantes en un municipio que cuenta con 70.000 habitantes hace que todos los negocios, no solo del centro, sino de todo Torremolinos, hayan visto incrementadas sus cuentas, al igual que los hoteles que han visto que su ocupación ha rondado el 100%. Por ello, la concejala en funciones sigue apostando por el Pride. Yo creo que hay que hacer un ejercicio ahora de reflexión de, de que este tipo de actividades que, que tenemos que hacer, que tenemos que seguir apostando por ellas, eh, merecen realmente todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño y sobre todo pues, que los partidos políticos hagamos un ejercicio de hermanamiento y de aunar fuerzas porque yo creo que al final la lucha por la igualdad tiene que ser algo de todos y de todas.